Desfiles virtuales, ropa que desfila sin modelos, transmisiones en vivo y documentales. Así se vive la moda en tiempos de pandemia. Hasta que se normalice la vida, la moda permanecerá en la era digital. Estas son 5 cosas que tienes que saber sobre las pasarelas virtuales. Primero, ¿qué ha pasado? La propagación del coronavirus a nivel mundial causó que grandes eventos de la industria se aplazaran o cancelaran, como la Met Gala en Nueva York o Bogotá Fashion Week en la capital de Colombia. Sin embargo, otras le apostaron a lo digital, como las Semanas de la Moda de México, Shanghái, Londres, la Semana de la Alta Costura de París o Colombia Moda. Además, muchas firmas presentaron sus colecciones sin modelos o con supermodelos en 3D y por redes sociales. Anifa Mwemba, una diseñadora africana, hizo historia en la industria de la moda al presentar un desfile sin modelos en Instagram. Las prendas de la colección Pink Label Congo desfilaron solas, pues las modelos utilizadas en 3D fueron invisibles. Segundo, Colombia también le apostó a hacer desfiles virtuales. Colombia Moda realizó su Feria de Moda Digital del 27 de julio al 2 de agosto. Inex Moda, organizador del evento, dijo que a pesar de los retos que implicó la apuesta digital, lo hicieron para apoyar a la industria de la moda nacional muy afectada por las cuarentenas. La tecnología, las producciones audiovisuales y la creatividad fueron los ingredientes para que 18 marcas colombianas presentaran sus colecciones en el formato digital. Jeff presentó Futuros Creadores, una colección presentada mediante un formato audiovisual inspirado en fenómenos actuales como el gaming, la personalización y la realidad virtual. También crearon un juego virtual para interactuar con el público. Por su parte, Juan Pablo Socarrás presentó El Amor Amor mediante una producción audiovisual grabada con celular que mostró modelos utilizando máscaras de protección. Con esto, Socarrás quería reflejar el momento que estamos viviendo y enviar un mensaje de que el amor también protege. La marca Lado utilizó narrativas documentales para mostrar las tradiciones textiles de Antioquia y mostrar los rostros detrás de las historias. Tercero, la unión de moda y tecnología. La industria de la moda lleva algunos años haciéndole guiños a la tecnología. Por ejemplo, en 2018, la firma Dolce & Gabbana realizó un desfile con drones. Mostraron sus bolsos haciéndolos desfilar por el aire. Sin embargo, la pandemia aceleró esa relación. Rayo Studio, el London College of Fashion, Kaleidoscope, el Museo de Otras Realidades, la Agencia de Innovación de la Moda, crearon The Fabric o Reality, un desfile virtual que buscaba mostrar lo que viene para la industria de la moda. El desfile incluyó realidad virtual de alta gama, realidad cruzada y tecnología LED, entre otras. Las experiencias digitales inmersivas e interactivas, es decir, las que buscan llevar el mundo físico a lo digital, son el futuro de los eventos en vivo. Cuarto, democratización. A diferencia de los eventos presenciales, los espectáculos virtuales tienen un componente democrático. Dejan de ser exclusivos, pues son más accesibles y tienen la ventaja de que llegan a todo el mundo con tan solo un clic. Cualquiera puede estar en primera fila desde la comodidad de su casa con tan solo utilizar un celular. Quinto, ¿qué viene? Muchos de los desfiles que se han presentado en digital han evidenciado que marcas y diseñadores hasta ahora se están asomando a lo digital. Para mejorar las experiencias en la era digital, la industria de la moda debe hacer sinergias con otras industrias, como la audiovisual o la transmedia. Ese es el gran desafío. Sin embargo, en algunos países ya han anunciado algunos eventos con un público reducido. Por ejemplo, en la Semana de la Moda de Nueva York, que se realizará a mediados de septiembre, los desfiles se verán realizar al aire libre y con máximo 50 espectadores. Es decir, es posible que el futuro de la moda sea un híbrido entre eventos virtuales y presenciales. Los creadores de esos eventos tienen que pensar qué valor agregado le ofrezco al que está mirando la experiencia al otro lado de la pantalla. ¿Será que puede hacer clic para acceder a la colección de primero? ¿Que se va a encontrar un filtro de Instagram, una experiencia de realidad aumentada, de realidad virtual? ¿Que se va a encontrar vínculos a los artistas que participaron en el desarrollo de la colección, a imágenes diferentes? Definitivamente, el Internet ofrece un montón de posibilidades en cuanto a expansión de toda la inspiración detrás de las historias y a formato transmedia. Y mi bonus. 9 estudiantes del programa de moda indumentaria de LSI Bogotá fueron elegidos para presentar sus colecciones en la versión virtual del Fashion Hollywood Week, un evento que se realiza desde hace 6 años en Monterrey, México. Si les gustó este video, no olviden conectarse la próxima semana con un nuevo capítulo de Del 1 al 5. Si tienen sugerencias, déjenlas aquí, en los comentarios.